Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser explicar la presentación que tengo preparada, como haría pues habitualmente en una clase normal, y voy a utilizar la escena 2 en la que yo aparezco a la izquierda de la presentación. Voy a proceder a mover la presentación. Esta presentación corresponde a un póster que se presentó a la primera jornada de innovación docente de las universidades públicas de Castilla y León el 22 de abril de 2022, y en la que yo presenté como primer autor un póster en el que también participaron los otros miembros del grupo ATIC, que mencionaré más tarde, y los profesores que participan en la impartición de una asignatura en la que hemos llevado a cabo ciertas experiencias ya de innovación. Este póster ha sido presentado posteriormente, el miércoles 29 de junio, en una jornada organizada por Esfera de la Universidad de Salamanca, y que ha sido denominada la segunda jornada de conversaciones Casusal, que se iniciaron hace un par de años en los tiempos de la pandemia. Ya en esta primera imagen de la presentación se puede ver que, utilizando este código QR que aparece a la derecha o el enlace acortado que aparece debajo, se puede acceder a una carpeta en la que yo he depositado diversos documentos a los que he denominado regalos y que estarán disponibles para cualquiera que acceda a esa carpeta de forma completamente libre y gratuita, utilizando el código QR o la dirección acortada que figura aquí. También se puede acceder a esta misma presentación utilizando el enlace que aparece en la base de esta presentación, y esta misma presentación estará disponible en forma en formato de PCR dentro de la carpeta de regalos, de manera que ya se puede acceder a la carpeta de regalos y allí se encontrará un PDF de esta misma presentación. En el año 1481, Elio Antonio de Nebrija publicó en Salamanca las que se denominaron Introductiones Latinae, que eran en realidad la transcripción fidedigna de sus clases en la Universidad de Salamanca. Antonio de Nebrija no improvisaba las clases, sino que las leía, y de esa acción de leer es de donde viene el término lección. De manera que las clases de Antonio de Nebrija se pusieron a disposición de los estudiantes y no estudiantes mediante su publicación, las Introducciones Latinae, que se publicaron utilizando la más reciente tecnología de la época, la imprenta. A propósito de esto, hay un artículo muy interesante en El País de hace unos días, de Alex Grijelmo, en el que se tratan los asuntos y los avatares de Elio Antonio de Nebrija en esta universidad. Pero que quede, lo que quería destacar es que ya el propio Nebrija, y hace 500 años, entregaba el material didáctico de sus clases a los alumnos utilizando las últimas tecnologías disponibles. En 1956 se iniciaron las emisiones de Televisión Española. En aquel mismo momento, la información meteorológica estuvo a cargo de don Mariano Medina, que llegó a ser nombrado como el hombre del tiempo, el primero de los hombres del tiempo de la Televisión Española. En aquellos momentos, las emisiones no podían ni siquiera grabarse, y el hombre del tiempo, Mariano Medina, utilizaba una pizarra en la que él mismo, sobre un mapa, había marcado las famosas isobaras, y donde iba mostrando la predicción meteorológica para
los días siguientes. Cuando esas emisiones se pudieron grabar, pues efectivamente podemos ver cómo Don Mario Medina lo que hacía ya en ese momento es un streaming en directo y ya posteriormente grabable de sus de la información meteorológica. Podemos comparar eso con cómo es la información meteorológica actual, que no es más que una perfección, un perfeccionamiento de lo que hacía Don Mariano Medina. De manera que ahora se utilizan estudios especialmente adaptados con pantallas de gran calidad y con realidad aumentada para hacer emisiones y grabaciones de la información meteorológica que pueden luego observarse por internet. Y los hombres y mujeres del tiempo, pues aparecen haciendo lo que ahora claramente debemos nombrar como streaming y que, bueno, quizás en la universidad deberíamos tomar ejemplo para nuestras clases magistrales presenciales que ahora tanto apreciamos y estamos dispuestos a hacer. En otoño de 2021, el profesor Vincent Racanillo, de la Universidad de Columbia en Nueva York, emitió en streaming, en directo y además grabado, sus clases o su curso de virología, Virology Live, de Vincent Racanillo, que por primera vez se hacía en streaming en directo en un pequeño estudio que la Universidad de Columbia le proporcionó al profesor Racanillo. El profesor Racanillo tiene una enorme actividad online desde hace ya mucho tiempo, pero esta era la primera vez que emitía sus clases en streaming directo, aunque, como digo, lleva ya años emitiendo las clases que impartía directamente y presencialmente en la Universidad de Columbia y grabándolas y presentándolas luego en YouTube. En la presentación se puede acceder a la información correspondiente a estas actividades del profesor Racanillo mediante estos enlaces que aparecen en la parte de abajo de la imagen. Lo que nosotros presentamos en este póster en la primera jornada de innovación docente de las universidades públicas de Castilla y León fue lo que denominábamos videopíldoras y streaming, alternativa didáctica a las clases magistrales presenciales. Por mí mismo, por el profesor Rodrigo Morchón García y Jesús de la Torre Lasso, así como los otros profesores participantes en la asignatura de diversidad microbiana, como son la profesora Maripaz Sacristán, el profesor Pedro Miguel Col y el profesor Juan Carlos García Cortés de la Universidad de Salamanca. Este es el póster que presentamos en esa edición, es un póster multimedia en el que, aparte de poderse ver impreso, está equipado con toda una serie de enlaces pulsables y códigos QR que dan acceso a los diferentes contenidos que se presentan en el póster, que no son otros que los contenidos completos del curso de diversidad microbiana, las clases teóricas, los seminarios, las prácticas y la presentación inicial, con, como digo, todos sus contenidos en los diferentes formatos utilizados: vídeo, presentaciones, textos, etcétera, etcétera, e incluso grabaciones de audio o de vídeo de las clases presenciales a través de impartidas a través de Meet o de en este caso mayoritariamente a través de Blackboard de la Universidad de Salamanca. En mi caso, yo me encargo de las secciones de virología y diversidad genética microbiana en dos sesiones sucesivas para dos grupos diferentes. Entonces, para ello elaboré unos vídeos o videopíldoras cortas con un grabador de pantalla denominado Screencastify y esos vídeos se proporcionaban a los alumnos al mismo tiempo que las presentaciones que se habían utilizado para grabar esos vídeos, de los que aquí se muestra un par de ejemplos. Como digo, toda mi actividad en esta asignatura del año 2021
fue online, de manera que absolutamente toda mi actividad se pudo grabar de una u otra forma. En estas sesiones, como los vídeos eran muy cortos, lo que se hacía era proporcionar a los alumnos enlaces a los vídeos desde diferentes fuentes, YouTube, Google Drive, al mismo tiempo que utilizando el espacio de chat de las cuentas de la USAL, se les proporcionaba acceso a la propia presentación utilizada para el vídeo. De manera que tenían a su disposición ambas cosas a la vez. Y como digo, toda esa actividad se resume, por una parte, en una página que contiene los enlaces a todos los materiales y también en mi cuenta o en mi canal de YouTube, donde se han ido acumulando todos los vídeos procedentes de esta asignatura. La conclusión, quizás un poco exagerada, de este póster, es que existen metodologías docentes didácticamente superiores a la clase magistral presencial tradicional, teniendo en cuenta que las clases magistrales tradicionales no son energética ni organizativamente sostenibles, sobre todo cuando se tienen grupos de alumnos grandes, como en nuestro caso, que tenemos entre 200, 160 y 200 alumnos cada año. Mover a ese número de personas, traerlos a determinados sitios en la universidad, calentar las aulas en invierno y enfriarlas en verano, es energéticamente insostenible. Y ahí, ahora sí, tenemos metodologías disponibles para, al menos parcialmente, sustituir las clases magistrales presenciales tradicionales por otras metodologías. Este año, el 2022, yo he llevado a cabo una repetición de la actividad online, pero en este año la he llevado a cabo simultáneamente de manera online y presencial, de manera que mis clases presenciales se retransmitían al mismo tiempo en directo a través de Meet, y yo también me encargaba de grabar el audio de la clase mediante un dispositivo electrónico. Las clases consistían en la presentación del vídeo de cada una de estas secciones de la parte de la asignatura dedicada a virología, de manera que los alumnos disponían del vídeo, que lo veíamos en directo, y veían también la presentación que se les proporcionaba en ese mismo momento para que fueran siguiendo el vídeo al mismo tiempo que En un futuro lejano, una pandemia vírica que la va arrastrando a la presentación. especie humana. Como digo, el vídeo se correspondía exactamente con Cuando dibujamos los... la presentación que ellos disponían en ese momento. Eso fue así para las diferentes secciones correspondientes a la parte de biología de la asignatura, y en esta imagen única de una sola página se tiene acceso a todas las diferentes secciones de esta parte, incluida también acceso a la playlist de esta parte de la asignatura impartida por mí y en concreto también a la parte de virología, y acceso a una presentación conjunta que engloba a todas las secciones de esta parte, así como un vídeo que también incluye todos los vídeos parciales correspondientes a esta sección, y otras herramientas como por ejemplo un listado de palabras clave útiles para los alumnos y un contenedor de extras con múltiples documentos que se ponen a disposición de los alumnos y que son descargables por ellos y los pueden utilizar para en cualquier momento después de haber sido emitidos o incluso tiempo posterior al curso.
pensamos que esta aproximación es muy enriquecedora y es una suficiente sirve de sustitución para las mucho más restringidas clases magistrales presenciales que habitualmente reciben los alumnos, al menos en las áreas de influencia de nuestras asignaturas en por ejemplo, en la facultad en la facultad de biología. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Pues probablemente sofisticar un poco más esta tecnología y llegar a emitir el streaming directo o simplemente pregrabado las clases, lo que nos permitirá reorganizar y distribuir los tiempos y los espacios de trabajo en las facultades de una manera diferente y educativa, didáctica y energéticamente más apropiada para los tiempos que vivimos. Al final, no es más que, como ya hacía Antonio de Nebrija, utilizar las tecnologías a su alcance o a nuestro alcance para intentar mejorar la calidad de la docencia. Y bueno, simplemente repetir que aquí están a disposición de todos los materiales que se han puesto a disposición mediante este código QR y este espacio perdón, y este enlace acortado en la carpeta de regalos correspondientes a este póster. Y bien, pues eso es todo. Simplemente comprobar que se puede utilizar esta tecnología de streaming y de grabación para moverse por las diferentes alternativas de emisión y que, bueno, pues practicando un poco, seguramente llegaremos a dominarlas y disfrutarlas, como en este caso me está ocurriendo a mí en esta mi segunda prueba de emisión en streaming. Y vamos a ver qué tal ha salido. Nada más. Adiós.